Un vídeo de una pelea familiar en Maneje se convierte en viral y ya tiene cita en diciembre en los juzgados. Canarias sube el número de contagios por coronavirus por la llegada de inmigrantes infectados en la segunda patera que llega a Fuerteventura en la última semana. Regresan los vuelos nacionales sin turistas. Ayer llegaban a la isla, después de los 100 días de estado de alarma, vuelos procedentes de Santiago, Valencia y Madrid. Se retoma la justicia con una nueva jornada del caso Stratus, en el que han declarado los peritos de la defensa y de la acusación. Un vídeo de una pelea de vecinos en el barrio de Maneje, en Arrecife, el pasado sábado, día 13 de junio, corrió este fin de semana como la pólvora en las redes sociales por la brutalidad de las imágenes. Al parecer se trató de una disputa entre familiares a cuenta de la ocupación de una vivienda que ha acabado con una denuncia en la policía y con la fijación, al parecer, de un juicio el próximo día 15 de diciembre contra la persona que golpeó en varias ocasiones con un palo a su prima. El vídeo que corre por las redes sociales puede ser fundamental a la hora del juicio, dado que en él se ve prácticamente toda la secuencia de la trifulca en plena tarde en una calle del conocido barrio arrecifeño. El número de contenedores quemados no para de crecer en Lanzarote, especialmente en San Bartolomé y en Arrecife, donde a pesar de haber detenido a los presuntos culpables, el número de contenedores quemados no deja de crecer. En la última semana ardían 3 contenedores orgánicos en Playa Honda y un contenedor orgánico, 3 de plástico, 1 de vidrio y otro contenedor sin especificar, así como un vehículo, en Arrecife. Los vecinos de las dos localidades se muestran cada vez más preocupados por la situación. Canarias estrena la nueva normalidad con 12 nuevos contagiados de coronavirus en las últimas 24 horas, cuando ayer no hubo ninguno. Es cierto que 11 de los 12 corresponden a pruebas realizadas a los 31 inmigrantes que llegaron en patera a Fuerteventura este jueves. Desde el 3 de junio, el número de casos activos, que actualmente es de 85, se encuentra por debajo de la cifra de fallecidos. El cómputo de diagnósticos se mantiene en los 2.421. Con respecto a las víctimas mortales a causa de la COVID-19, por octavo día consecutivo no se ha constatado ningún deceso, lo que significa que la cifra de defunciones continúa en 162. Lanzarote continúa sin registrar nuevos positivos en COVID-19. Este domingo se realizaron 59 nuevas muestras, todas negativas, y entre ellas se encontraba la del paciente que fue trasladado al hospital Dr. José Molina Orosa como posible sospechoso de haber contraído la enfermedad. Afortunadamente, no ha sido así y también ha dado negativo. En el cómputo total, Lanzarote registra 88 casos con 6 fallecidos y 81 altas. Pese a que ya podrían llegar turistas desde otros países europeos, ayer se iniciaba en Lanzarote la operación Regreso, en la que la Terminal 1 del aeropuerto César Manrique recibía solo vuelos nacionales. En estas imágenes grabadas ayer domingo, al mediodía, se puede ver el reencuentro de personas que llegaban en el vuelo recuperado de Ryanair con Santiago de Compostela. La jornada se cerraba con otro vuelo procedente de Valencia y otro de Madrid. En principio positivo, ya que no ha habido ningún tipo de incidencia, yo creo que eso es lo más importante. Desde luego, bueno, me venían tres vuelos, uno de Madrid, uno de otro Santiago y Valencia, en principio con poca ocupación los vuelos, pero bueno, dentro de eso hacemos balance positivo. Desde el Cabildo se reconoce que estos vuelos apenas han traído turistas. Bueno, yo eso lo veo complicado, primero porque, bueno, yo imagino que los vuelos de ayer concretamente, pues a lo mejor turistas no había mucho, ¿no? Yo creo que hay gente también que reside aquí y que se mueve con Península, pero desde luego, vamos, yo creo que va a ser poco si, lógicamente, si no tenemos una masa crítica importante, lógicamente los hoteles no tendrán capacidad para poder abrir, y más y menos si tienen que hacerlo con sus espacios reducidos. De todas formas, esto va a ser una forma progresiva y poco a poco, imagino, que irán viniendo ya más para que se puedan dañar los hoteles salir, pero de todas formas lo veo un poquito complicado de que por lo menos la planta alojativa que tenemos en Lanzarote abra toda para la temporada de verano. Da la razón Vázquez a la patronal hotelera Solán al afirmar que con esta mínima cantidad de turistas los hoteles apenas cubrirán un 10 o un 15% de plazas alojativas. Bueno, pues posiblemente sí, yo creo que ellos manejan esa información de sus asociados, con lo cual
Yo entiendo que un hotel, insisto, que tiene que abrir con sus plazas mermadas y reducidas según la capacidad, lógicamente la rentabilidad puede estar en duda, con lo cual entiendo que no habrá por ese motivo. El Cabildo mantiene que no ha parado de hacer promoción a la espera ahora de recuperar a los turistas que antes nos visitaban. Ya están haciendo, las campañas llevamos ya haciendo campaña a nivel insular, y lo estamos haciendo en los aeropuertos concretamente, y también en el plan de Canarias Fortaleza, que lo hace conjuntamente con el de Canarias. Y de luego a nivel peninsular y a nivel internacional estamos haciendo directamente con los turoperadores, con las compañías. Ahora mismo necesitamos que esos aviones estén en el aire y que esa plaza salga al mercado. Ángel Vázquez cree que si se registra algún rebrote dependerá de lo que las autoridades sanitarias ordenen. Bueno, eso dependemos de la autoridad sanitaria. Ellos son los que van a tener que tomar las medidas a nivel sanitario y lógicamente pues volveremos todos posiblemente de confinamiento como antes. Yo creo que tenemos que ser todos responsables e intentar que el que venga recibirlo bien, pero también con las medidas necesarias de responsabilidad en cuanto a distanciamiento social y en cuanto al uso de mascarillas. Los hoteleros de Canarias han confirmado que en julio no superarán el 10% de las plazas sacadas al mercado y que a lo largo del verano se irá ampliando la cantidad. Hoy se reanudó el juicio que sigue contra la bodega Stratus en el Palacio de Justicia de Lanzarote tras el parón judicial obligado por la pandemia. Durante el día de hoy, lunes, declararon varios técnicos municipales de Yaise y del Cabildo de Lanzarote. Mientras las acusaciones seguían en su estrategia de demostrar que, a pesar de que la bodega tenía permiso para su construcción del Gobierno de Canarias, se había construido más de lo inicialmente previsto, tal y como ya reconoció el propietario. Además, la acusación no logró que la arquitecta de Yaise, Ana Isabel Díaz, dijera que no se podía construir esa bodega. Más bien dijo lo contrario, que el plan general de Yaise del 73 permitía ese uso en la Jeria. Además dijo que la bodega estaba totalmente soterrada. ¿Que no especifica usted si está bajo rasante o está a qué cota está? Porque lo pone en un párrafo aparte. Sí, aparte, porque está aparte de lo que es toda la construcción primera, o sea, está toda la terraza a la que se hace comentario aquí, un espacio al aire libre, y luego al fondo está lo que es la bodega propiamente dicha. Sí, quizá falta decir que está enterrada completamente, o no sé, no hay edificación, se ve la puerta de acceso, pero no existe una edificación como tal, sino que está incluida dentro de la montaña. Aclaró que a pesar de que el plan insular no permitía la construcción de bodegas, tenía un permiso del Gobierno de Canarias. Antes de informar favorablemente, antes de emitir su informe, ¿pidiese un informe de compatibilidad con la oficina del PIO? En ese momento, nuestro plan general sí que admitía lo que era las bodegas, la construcción de bodegas en la Jeria. Y al venir un informe favorable de la Consejería del Gobierno de Canarias, donde era favorable esa construcción, esa licencia que planteaban, y ya venía incluido, digamos, en esa resolución de consejería y los informes que ya pidió en su día, que consideraba la consejería necesario para hacer esa resolución, yo no sé el técnico lo que pensaría en su día. Yo lo que hubiera dejado a lo mejor sería en manos del departamento jurídico, de los juristas del ayuntamiento, a qué informe o no, porque nosotros no pedimos el informe del cabildo. Habría que hacerle caso, ¿no? ¿O qué manda más jurídicamente? ¿Si una resolución del Gobierno de Canarias o el apunte del Cabildo Insular dentro de esa resolución? También las acusaciones trataron de vender que se había cometido un delito medioambiental grave cuando, al plantar tres palmeras con permiso de medio ambiente del Cabildo, en la finca Stratus se movieron algunos de los muros de los hoyos de protección que luego fueron reconstruidos y que finalmente se consideró una falta leve. El instructor del expediente sancionador, funcionario del Cabildo, Pedro Fraile, que calificó finalmente de leve el desmontar esos muritos de piedra de los socos sin permisos al plantar las tres palmeras, insistía en su teoría de que los alrededores estaban protegidos por la incoación del BIC de la casa en ruina, ahora restaurada a la entrada de la bodega. Un BIC que reconoció que nunca se culminó y decayó. Don Pedro, por tanto, esta calificación, esta infracción que venía precedida de una calificación en el informe previo de muy grave, la destrucción de los zocos, finalmente fue considerada como una infracción leve, irreversible. Efectivamente, si tomamos en cuenta el propio plan de la Jeria establecía, establecía la propia definición de soco, que está así consta en el informe. El soco simplemente es el abrigo, el pequeño muro de piedra no cogida, no sujeta con ningún tipo de
se ha aglomerado y que mantiene 15 centímetros por viaje del viento, por lo tanto son fácilmente reponibles, se pueden reponer. El juicio, tras un receso, continuó con la declaración del resto de peritos llamados a declarar hoy. La que fuera consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, Rosa Dávila, calificó de lesivo para el archipiélago el reparto de los 16.000 millones de euros que el Estado ha fijado a las comunidades autónomas para paliar los sobrecostes que han tenido las comunidades para atacar la pandemia. 1.000 millones para todas las comunidades autónomas, sí. Y resulta que a Canarias nos dan menos y nos dicen que podemos utilizar nuestros ahorros. Oye, pues chiquito negocio, ¿no? Porque es que el impacto sobre nuestros ingresos, como todos sabemos, pues es mayor porque tenemos impuestos que son propios, que son tributos propios de Canarias, como es el IGIC, que además sirven para financiar ayuntamientos y a cabildos. El gobierno de Canarias ya ha notificado a cabildos y ayuntamientos que van a contar con un 54% menos de lo que le habían dicho. Sí. Por lo tanto, tenemos un problema muy grave de pérdida de ingresos, que el gobierno de España no está compensando a la comunidad autónoma de Canarias. Además, Dávila, hoy parlamentaria por Tenerife, señaló en Café de Periodistas que además de faltar los 500 millones que el Estado tiene que ingresar a Canarias por el famoso convenio de carretera, nada ha dicho Pedro Sánchez de los 3.200 millones de euros que están en las cuentas de los bancos como superávit de cabildos y ayuntamientos sin que el gobierno central los deje utilizar. Ahí faltan, de entrada, 500 millones que, como bien sabes, eran del convenio de carretera que no se pagó en su momento y que ganamos la sentencia. Este gobierno tiene que darnos esos 500 millones de euros. Y por otro lado, algo que es incomprensible, hay 3.200 millones de euros de ayuntamientos y de cabildos parados en los bancos y que la ministra y el gobierno de Pedro Sánchez no están dejando usar. La parlamentaria de Coalición Canaria dio la bienvenida a los dos nuevos consejeros del gobierno de Canarias, Manuela Armas como consejera de Educación y Blas Trujillo como consejero de Sanidad. Dávila les deseó suerte. Ha trabajado en la economía, que tiene una larga trayectoria, y honestamente lo considero un buen amigo y le deseo todo lo mejor en un área muy complicada, en un momento muy, muy, muy difícil. También pude compartir gobierno con ella, no la conozco tanto, pero creo que son dos áreas lo suficientemente importantes como para que no estuvieran en la situación de interinidad que estaban y desearles todo lo mejor en este momento. Rosa Dávila, por otro lado, cree que Coalición Canaria no es que haya mejorado las relaciones con el PSOE, sino que como partido de gobierno quiere lo mejor para Canarias. Estas imágenes de la gente regresando a las calles con la nueva normalidad a la que entramos hoy lunes confirma el fin del estado de alarma y sobre todo de un confinamiento sin igual, jamás visto en la reciente historia de nuestro país. Estos planos de las principales calles de Arrecife completamente vacías o las playas de Puerto del Carmen sin un alma impactaron en gran medida a los telespectadores de Lanzarote Televisión, que hacían llegar a los hogares lanzaroteños el exterior que nadie podía ver. La Graciosa también se convirtió en una isla vacía, al igual que las instalaciones hoteleras, como estas que ven del Arrecife Gran Hotel, o el propio aeropuerto César Manrique, sin turistas ni apenas residentes. Las labores de desinfección fueron constantes y hoy, a excepción del cumplimiento de los aforos, volvemos a no tener restricciones. Eso sí, con la utilización de mascarillas y guardando las distancias de seguridad. Menos tonterías, más ahorro. Además, añade líneas adicionales al mejor precio. Ahora, en Informática Lanzarote, más móvil.
Para el lunes 22 de junio, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Se podrá alcanzar los 30 grados en el interior, con máximas de 29 grados y mínimas de 20. El viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de la vertiente sur. En el mar, nordeste fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada. La bajamar se registrará a las 8 y 40 horas y a las 21:12. La pleamar será a las 2:41 y a las 14:59. Para mañana martes, día con intervalos nubosos y temperaturas sin cambio. Menos tonterías, más ahorro. Además, añade líneas adicionales al mejor precio. Ahora en Informática Lanzarote, más móvil. Un vídeo de una pelea familiar en Maneje se convierte en viral y ya tiene cita en diciembre en los juzgados. Canarias sube el número de contagios por coronavirus por la llegada de inmigrantes infectados en la segunda patera que llega a Fuerteventura en la última semana. Regresan los vuelos nacionales sin turistas. Ayer llegaban a la isla, después de los 100 días de estado de alarma, vuelos procedentes de Santiago, Valencia y Madrid. Se retoma la justicia con una nueva jornada del caso Stratus, en el que han declarado los peritos de la defensa y de la acusación.